El temor de los pasajeros en buses y trenes es cada vez más intenso en Nueva York. No es un secreto para nadie que los crímenes, los acosos y el coronavirus siguen siendo el terror de los usuarios del transporte público, por lo que esto sigue afectando el regreso de muchos al transporte público en la ciudad. La realidad es que las autoridades competentes se culpan entre sí, mientras cientos de pasajeros esperan una solución, porque según dicen, prefieren el transporte público, ya que en Nueva York se hace muy difícil tener vehículos privados para ir a sus trabajos por la falta de parqueos y las multas abusivas en las calles y avenidas. Cabe agregar que según una encuesta de la Agencia Metropolitana de Transporte, MTA, los usuarios habituales del metro y autobuses de la ciudad de Nueva York se sienten menos a salvo del crimen y el acoso que hace 6 meses, cuando la pandemia y el confinamiento aún estaban en su clímax. Vanessa Vázquez, América al Día.